¿Qué es este asunto de que Petro está atento a la ley que prohíbe el fracking? Ay, Dios, el presidente Gustavo Petro dejó ver el malestar el día de ayer porque se iba a discutir en una sesión del Congreso de la República, en la Comisión Quinta, iba a haber un debate sobre la prohibición del fracking en Colombia. La molestia del presidente Petro se produjo porque no asistieron las cantidades de congresistas que él quería ver al debate, y escribió lo siguiente, porque el presidente Petro es de los presidentes que yo veo más tiempo le gasta a escribir en su cuenta de Twitter, bueno, o su community manager, lo que hace pensar que el presidente o gobierno escribe en Twitter. Escribió lo siguiente: lamentable, la práctica de fracking destruye el agua y el territorio, antes que nada la salud de la población es prioritaria, pasaremos cuanto antes a las energías limpias para que la energía no destruya la vida, sino que la fortalezca. Mucha imbecilidad junta. Pasaremos a esas energías. ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántas decenas de años somos capaces de salir de estas energías? Y Colombia no tiene más petróleo que el que se puede obtener por fracking. Sí, señor, el fracking, que está tecnológicamente comprobado, es inofensivo para el medio ambiente. Es inofensivo para todos. Pero produce petróleo. Y el petróleo produce empleos, y el petróleo produce vida, el petróleo enriquece, el petróleo es un elemento fundamental en el desarrollo de la sociedad contemporánea y de la sociedad colombiana en particular. Es que no se han enterado estos ambientalistas de papel, porque no tienen ni idea de lo que hablan, del efecto, por ejemplo, que causa una batería, lo que nosotros llamamos la pila, ¿no? Una pila de cualquier cosa, doctor Fernando, la del celular, la del reloj de mesa, cualquier pila, la del control. Cuando está en la basura, las pilas pierden la cubierta con la que vienen, empiezan con el proceso de descomposición del metal a liberar metales y otros elementos químicos que se filtran en el suelo, que pasan a las capas de agua, que llegan a los ríos, que contaminan los mares. No se han dado cuenta de eso, pero ellos son felices promoviendo las energías renovables. De lo que no tienen la menor idea, pero hay que atajar el fracking. Hay que atajar el fracking porque Petro dijo que había que atajarlo. Y hay que atajarlo porque produce petróleo, porque es el petróleo que Colombia tiene y es la manera como Colombia puede sostenerse sobre la ola de los acontecimientos, sostenerse viva, sostenerse pujante, sostenerse creando empleos. Eso es lo que le molesta a Gustavo Petro. Entonces quiere que de todas maneras se prohíba el fracking. Y que entonces no tengamos petróleo, porque el petróleo es maldito. El petróleo es peor que la cocaína, lo dice este nuevo genio de la política mundial. Muy bien. Genio de la política mundial que escribe y replica los que lo han considerado como el líder mundial en temas de cambio climático. Oiga, pues, ay no. ¿Quién? No sé, leer escrito los artículos en alguna parte, yo no sé, y que además cuando uno lee un artículo, doctor Fernando, uno primero revisa de dónde aparece el artículo, ¿no? Entonces, no sé, del país de España, entiende uno, porque tiene una clara tendencia política hacia la izquierda, y bueno, el New York Times, uno dice sí, también por ese lado, pero cuando le escriben artículos, blogs y portales que no los conoce nadie, donde dicen que él es una maravilla, hablando de temas de cambio climático y líder mundial de la lucha contra el cambio climático, pues uno queda como con la duda, ¿a quién se le ocurre haber escrito eso? O más bien, ¿quién pagó para que escribieran cosas bonitas del señor presidente? Que, ojo, en estos momentos se encuentra en México. No ha parado de viajar el presidente, no se ha bajado del avión, mejor dicho. Vive más, ha estado en Egipto, en París, en Nueva York, en Washington, ahora está en México. Bueno, no para de viaticar. ¿Y en México haciendo qué? Ah, y se fue a México en el avión presidencial, obviamente, porque todavía no le han construido la balsa para que pueda ir en vela o a remo a México.